Le damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotras de nuevo en Miradas Políticas, una coproducción de la Agenda Política de Mujeres y Palabra de Mujer de este canal. Estamos en vivo, usted puede llamarnos al 25 11 15 15 o desde Facebook en la página de Miradas Políticas para hacernos sus preguntas o comentarios sobre el tema de hoy. Nuestro tema es. Refugio y violencia por orientación sexual en Centroamérica. Les llamará la atención el tema, sí a mí también me ha llamado la atención el tema. Y para eso hemos invitado a Soyla América Ortega. Ella es asesora de la comunidad Casa Abierta, ha sido activista de los derechos humanos por mucho tiempo, anteriormente en Nicaragua y desde hace algunos años está acá en Costa Rica. Bienvenida Soyla América. Muchas gracias. A miradas Marta. políticas y al canal de la UCR. Queremos conversar de este tema que parece nuevo, parece un tema que se desconoce, un tema que puede ser muy polémico. Hablemos entonces de refugio y violencia por orientación sexual en Centroamérica. Sí, bueno, primero es muy conocido la tradición humanitaria que Costa Rica ha tenido para recibir refugiados en distintos momentos de la historia de Centroamérica y de América Latina, sabemos cómo llegaron colombianos huyendo del conflicto armado, cómo también durante los años 80 en Nicaragua, de la guerra que vivió una gran cantidad de refugiados, vino a Costa Rica. Sin embargo, en este momento hay un verdadero éxodo de gays, lesbianas, transexuales, eh, a quienes llamamos eh, precisamente refugiados por orientación sexual porque escapan de formas de violencia en sus países, que en primer lugar tiene que ver con los crímenes de odio que se han acentuado en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, pero además de formas de persecución a la libre asociación, muchachos activistas de derechos humanos que en Nicaragua y que en estos países por organizarse y por atreverse a incursionar en el ámbito político como líderes políticos, son amenazados y, y en, en sus vidas y además son perseguidas sus organizaciones. Y también hablemos de estos muchachos gays, lesbianas y transexuales que en comunidades son amenazados por otras personas de las comunidades que en vestidas de poder o religioso o poder partidario, o poder eh, a través de las, de las instituciones militares o de seguridad también nos amenazan. Entonces, estamos aquí en Costa Rica desde hace dos años, eh, nosotros mismos, producto de, de una ola de persecución que también nos alcanzó en Nicaragua como defensores de derechos humanos, eh, tratando de contribuir con visibilizar este problema que es de nuevo tipo, porque el refugiado de hoy tiene identidad de género 25 11 15 15 o en el facebook de miradas políticas para sus preguntas y comentarios sobre nuestro tema de hoy refugio y violencia por orientación sexual en centroamérica estamos conversando con soy la américa ortega soy la américa ¿qué es casa abierta bueno comunidad casa abierta ha sido un intento precisamente de rearticular desde el refugio es decir, desde San José, Costa Rica, a las organizaciones que han tenido a muchos de sus activistas hoy, que tienen a muchos de sus activistas hoy aquí, como nosotros, como los compañeros hondureños, otros salvadoreños, que anteriormente desde nuestros países hacíamos este trabajo, pero que hoy estamos asentados aquí, tratando en primer lugar de seguir construyendo puentes. Somos una organización regional, una red regional que trata de aportar, en primer lugar, estrategias de seguridad para los activistas y también para las organizaciones que están siendo amenazadas. En Honduras, una gran cantidad de organizaciones les han cancelado personerías jurídicas. Por ejemplo, en El Salvador, organizaciones de, de transexuales ven allanadas a sus oficinas eh, por delitos falsos, por simplemente ser organizaciones de transexuales. Entonces, desde acá estamos creando una red regional que permite, en primer lugar, defender... Eh, y denunciar públicamente porque se piensa que este problema es más grave en los países africanos o en los países árabes, que es donde se piensa únicamente se puede asesinar por ser gay, lesbiana o el... Exactamente, sin embargo, en Centroamérica tenemos el fenómeno de que aunque en algunos de estos países hay leyes que avanzan, pero la cultura no cambia, pero lo que es peor, las, los homofóbicos... La homofobia sigue en espacios de poder, o político, religioso o en el Estado. Por lo tanto, aunque cambien las leyes, estas personas homófobas continúan ejerciendo su poder para eliminar progresivamente líderes o para instaurar un tipo de segregación y marginalización cada vez más peligrosa. Se trata, eh, lo más grave en Centroamérica es lo que se trata, es de invisibilizar, de esconder, de hacer también de nuestros países un gran closet. Y lo que es peor de hacer lo que se llama el lavado rosa, simular a través de muchas instituciones, porque tendríamos que decir en Centroamérica, en Honduras, por ejemplo, el país donde reportan más crímenes de odio, hay una instancia de seguridad especializada en crímenes de diversidad sexual. Es decir, diríamos porque en Honduras sí hasta han creado una oficina, sin embargo, eh, cuando nosotros ¿Para, decimos, para qué es esa oficina para investigar crímenes, cuando porque existían ya una cantidad aproximada cuando se creó de más de 70 crímenes de odio no investigados y en la impunidad. Entonces el Estado quiso. Cuando hablamos de crímenes de odio, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a, 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 a lesiones a la vida, es decir, a un crimen que claramente se realiza con un móvil de destruir a una persona por su identidad sexual y que además tiene un tipo de saña enfocado precisamente en, en dañar, en terminar de torturar y en terminar de hacer evidente incluso públicamente la razón de, de este crimen. Y no distingue, no distingue si son mujeres, si son hombres, si son, son trans, es indiferente, eh, la, no en términos, como... en términos generales, tendríamos que decir que también hay femicidio de odio, ¿verdad? Uh -huh. que o sea que el tema de, de la violencia de género es en todas sus formas un crimen de odio, sin embargo Sabemos la gran lucha para que en los códigos penales se integren estas categorías y las razones por las que no, pero sí todo acto de violencia, todo crimen en nombre de la identidad de género tendría que ser considerado así. 25, 11, 15, 15 y el Facebook de Miradas Políticas para que se refiera usted al tema de hoy, refugio y violencia por orientación sexual en Centroamérica, estamos conversando con Soyla América Ortega. Tenemos algún ¿Algún dato, algún cantidades, digamos, que se pueda hablar de crímenes de odio, por ejemplo, en Honduras? ¿Y cómo se realizan? Bueno, nosotros no nos atrevemos, y precisamente ese ha sido uno de nuestros paradigmas, eh, hablar de la dimensión del fenómeno más que de datos, porque sabemos que si todo el marco jurídico con este tema empezó en los 90 apenas, cada vez es más difícil el que se puedan establecer cifras. Sabíamos que que ciento y resto de muertes por ejemplo en Honduras de crímenes de odio en un año no es la realidad porque hay un montón de situaciones que no llegan a las oficinas de investigación criminal pero si en, se han dado números de cienes números de cientos está Ajá. sí pero por ejemplo cuando cómo se encubren muchos crímenes de odio como crímenes pasionales claro. o en alguna medida crímenes delincuenciales por lo tanto, hay toda una, una forma ya establecida en las políticas de eh, tipificación criminal para tapar los crímenes de odio que no permiten revelar la magnitud. Sin embargo, nosotros sí sabemos que en las tentativas de, de crímenes de odio se evidencia en la cantidad de, de refugiados que andan en la calle y que tampoco están contabilizados, que llegan a Costa Rica buscando salvar sus vidas. y protección. ¿Quiénes cometen esos crímenes? ¿Son...? Las personas, es el Estado, son organizaciones de crimen organizado. Tendríamos que, que, que empezar y reconocer que la violencia en la actualidad es, es, tiene como hechores eh, actores invisibles. Decimos esto porque era muy fácil cuando el conflicto armado identificabas al bando insurgente o al bando contrainsurgente o hablabas de una población civil atrapada en un, en un fuego cruzado. Pero en la actualidad lo que tenemos como responsables de estos crímenes son sistemas de ideas que están interiorizadas en personas con poder, estén donde estén. A ver, Estamos hablando concretamente, por ejemplo, estaríamos hablando de, de un policía, un jefe policial uh -huh. que puede estar homófobo, que está eh, destinado en una comunidad y que por lo tanto desde esa posición puede generar acciones contra un muchacho gay, sea líder o no. Hablamos también de, de un pastor o de un líder religioso que insta constantemente a su comunidad a penalizar la homosexualidad y que alienta a que entonces podemos hablar también de grupos eh, de maras alentadas y protegidas por este actor policial, por este pastor religioso que puede ser el sicario indirecto que ejecuta una orden bajo la impunidad. Hablemos también de la impunidad como otro actor que permite que, que este tipo de actos se realicen cada vez con mayor legitimidad social. Entonces, ¿quiénes ejecutan estos, estos crímenes? Son actores, pero que por eso en muchos de los casos de investigación usualmente decimos, bueno, hay un sicariato. Especial. Hay gente enviada, pero también hay gente que ha seguido una idea de alguien con poder que está diciendo que hay que eliminar del terreno, del terreno social y político. Y quiero hablar entonces de que esto es una evidencia de una doble moral política, porque nuestras democracias, que después de los acuerdos de paz suponemos haber perfeccionado, sin embargo no quieren ni toleran en los partidos políticos líderes de la diversidad sexual. ¿Dónde se visibilizó la violencia eh, contra líderes de la diversidad en Honduras cuando en el golpe de Estado los primeros que salieron a protestar eran líderes de la diversidad sexual en el frente de resistencia? Es decir, no se quiere ver en los espacios políticos líderes de la diversidad sexual. Tampoco se quiere ver en los espacios comunitarios participar al líder de la diversidad en una iglesia, en un cabildo, en una asamblea, mucho menos en un espacio social. Por eso estamos hablando de una eliminación selectiva. Es una operación limpieza y que tiene que ver con un ejercicio de aceptación. Por eso decimos no hay nada más autoritario que un acto de eliminar a, al del escenario público a la diversidad sexual al punto de quitarles la vida. Bien, muchas gracias. Está muy interesante. Está muy interesante, pero vamos a continuar después de la siguiente pausa. Continuamos en Miradas Políticas, conversando con Soyla América Ortega sobre refugio y violencia por orientación sexual en Centroamérica. Recuerde que usted puede llamar al 25 11 15 15. O escribirnos al Facebook de Miradas Políticas para hacer sus preguntas o comentarios sobre este tema. Venga, hablemos de Casa Abierta, hablemos de Costa Rica, hablemos de refugio. ¿Por qué se ha hecho necesario pensar en refugio para personas que huyen de otros países de Centroamérica por razones de violencia por orientación sexual? Primero, decir refugio, el refugiado. Eh, es un estatus migratorio y es considerado además como una identidad de un sujeto, de una persona que ha vivido un tipo de violencia en su, en su comunidad y que necesita llegar a otro país. Nosotros preferimos hablar de migración forzada en el sentido de que hay una gran cantidad de centroamericanos que forzados por la violencia llegan a Costa Rica y en primer lugar ni siquiera saben que pueden y que tendrían derecho a aplicar a una solicitud de refugiado, porque eh, las normativas internacionales han evolucionado mucho sobre el tipo de violencia que se reconoce para ser refugiado y una de ellas actualmente es la violencia y la persecución vivida por orientación sexual. Casa ya no abierta, es solo por lo político, tradicional. Exactamente, militar, ya no es solo por persecución política, que era la, el refugio por persecución de dictaduras militares o por conflictos armados, en algunos casos desastres naturales, sino que ahora se incorpora orientación sexual. Hay países que, que han, son signatarios de normativas que incluso reconocen el refugio por violencia doméstica, por ejemplo, que no es el caso todavía de Costa Rica. Entonces, nosotros empezamos eh, primero trabajando en, en que se sepa que este problema existe. Como te decía hace un rato, se desconoce que en Centroamérica se mata, se pierde la vida y se asesina por ser gay, lesbiana y transexual. Por lo tanto, eso, esa fue nuestra primera misión. Luego, hemos sabido de que las formas que, de las que llegan los muchachos a, a Costa Rica es realmente. Y muchachas. Y muchachas a Costa Rica y sobre todo las transexuales, es una forma eh, realmente precaria. Nos referimos a que vienen literalmente huyendo. Muchas de estas muchachas transexuales han tenido que pasar escondidas en sus países hasta que el jefe de la Mara no las pueda detectar y entonces poder cruzar la frontera y llegar acá o muchachos gays que, que han venido transbordando y pidiendo comida en el trayecto para para han salido llegar acá. de sus países. Han salido, han salido sin documento, pero además literalmente huyendo de un ente persecutor, de alguien que los está esperando en su casa. Muchos de ellos incluso han huido, y esto es dramático, porque amenazan con quitarle la vida no solo a ellos, sino a sus hermanitos, a sus madres. Eh, si ellos no, no pagan un peaje en el caso de las maras, que es más alto por ser homosexual, o en el caso de, de homosexuales, de transexuales, si no dejan de vestirse de mujer, amenazan a sus familias. Entonces son personas que llegan literalmente escapando. ¿Esas son y sin, personas eh, no necesariamente activistas de sus derechos? No necesariamente, y por eso decimos, a veces el, el activista puede tener acceso a una organización y, y esos pueden recibir cierto apoyo más institucional. Nosotros hemos tomado contacto más con estos muchachos y muchachas que los hemos encontrado en la calle, que los hemos encontrado uno encuentra a otro. Además, muchos de ellos vienen con miedo de identificarse como gays aquí, ¿verdad? Y, y prefieren optar por ni siquiera mencionar en su, además la, la, la solicitud de refugio no establece como una identidad que puedas plantear tu opción, tu opción sexual. Por lo tanto, ese, ese muchacho que llega a la calle y que empieza a pedir comida, que busca trabajo sin documentos, ese muchacho que a veces incluso ni siquiera sabe, como decimos que por esa violencia, él tendría derecho a recibir la protección del Estado costarricense ha sido nuestro, nuestro espacio de trabajo. Y eso pasa por reconocer los obstáculos tan grandes que se tienen para empezar un proceso migratorio cuando ha vivido violencia. Y quiero decir esto porque la persona que ha vivido violencia, lo primero que disfruta de este país es poder caminar libremente en, la, en las calles y eso tenemos todos que agradecerlo, que recuperamos el derecho a saber que nuestra vida va a estar a salvo. Sin embargo, esa persona trae consigo las heridas de la violencia, trae consigo las huellas de la, de la ruptura de su dignidad, trae consigo el, el dolor, trae consigo... ¿Y, y han logrado el estatus de refugiados, algunas? Pues algunos sí, y tenemos que decir de que el último año el Viceministerio de Gobernación ha hecho un gran trabajo. Y las solicitudes más recientes han sido procesadas con toda diligencia. Pero ahora tenemos, eh, me refiero, insisto, a las personas que llegan a tener la información y la posibilidad de solicitar. Pero hay un montón de gente que no tiene, que no tiene esa posibilidad. Y entonces entra, encontramos dos problemas. Los que solicitan y llegan a tener su estatus de refugiado, nos tendríamos que preguntar. Si, si las políticas públicas están en capacidad de garantizar derechos. En primer lugar, el refugiado es visto, aunque tenga su, su identificación. La identificación de refugiado es vista con menos valor que las otras formas de residencia. El tener un carnet de refugiado te implica tener más problemas en acceso al banco, en acceso al empleo. Eh, implica toda una serie de o sea, actos problemas discriminatorios, de aparte corrientes. de los problemas de integración que ella puede presentar por la violencia que ha recibido, eso por un lado, y el que no tiene documentos es todavía, todavía mucho peor, entonces lo que nosotros desde Casa Abierta estamos tratando de hacer en primer lugar es que se creen mecanismos para que haya información, para reconocer de que existe este tipo de refugio por orientación sexual, pero además de que hay que poder interiorizar primero que tenemos derecho a la protección. Vamos a, a leer un poco lo, los mensajes que nos han enviado. Dice, una televidente nos pregunta cómo contactar a la Fundación Casa Abierta. Uh -huh. Sí. Eh, bueno, nosotros tenemos una, una página web de casabierta.org y ahí hay un, un, un formulario donde se puede llenar para atender. También tienen un Facebook, ¿verdad? Sí, sí, sí también. Uh -huh. Además, las felicita por el programa. Marta las felicita por el programa y realiza la siguiente consulta. ¿Por qué solo una, solamente va una persona en representación del grupo? Sí, primero estábamos conversando, ¿verdad?, en relación a las, a las políticas y los protocolos de visibilización. Eh, cuando en algunas oportunidades hemos tenido la, la hemos considerado y, por, y mucho, algunos de los muchachos ven pertinente hacer la aparición pública. Eh, por el tema del proceso migratorio y por el tema también de su seguridad, porque sí hemos recibido hacia los muchachos luego acciones de hostilidad en las redes sociales, entonces tenemos protocolos de visibilización en los cuales eh, para este caso consideramos importante que fuera una conversación desde el equipo de asesores. A ver, ¿por qué Costa Rica se elige como un lugar de refugio y hay algunos otros países que también lo sean? Bueno, en primer lugar el tema de la, del respeto a la vida, esa es una primera opción y la segunda tiene que ver con que es un, un lugar de fácil acceso eh, en términos del traslado de estas personas que, te repito, eh, vienen saliendo intempestivamente y como un mecanismo de, de huida, es decir, eh, las opciones que tienen por ejemplo en El Salvador es México ¿verdad? y Costa Rica, la mayoría de las personas en el Salvador van, van iban antes a México pero esto cada día es más difícil tanto en términos económicos y por las condiciones en las que salen que ahora tenemos cifras que indican que están viniendo más salvadoreños que hondureños que era eh, la mayoría de los, de, la, de los migrantes que tenían el año pasado. vamos a ver las personas que huyen son personas que posiblemente estén más afectadas por, por condiciones de, de pobreza, condiciones socioeconómicas, más vulnerables en ese sentido o no necesariamente? En el caso de, del refugio por orientación sexual, el criterio no es pobreza, el criterio, recordemos, es violencia. Y podemos tener eh, muchachos con condiciones socioeconómicas medias, ¿verdad?, de, de familias incluso con algunas posibilidades. Pero las expresiones del crimen organizado para perseguir eh, no escapa a, a situación económica, no, o diferencia, sea, no diferencia situación económica y por otro lado también. El componente de la violencia intrafamiliar contra gays, lesbianas y transexuales es, es tan alto que si no cuentan como primer eslabón con la protección de la familia, entonces estaremos primero viviendo una violencia intrafamiliar por orientación sexual y luego la desprotección del Estado y las amenazas comunitarias también. Por tanto, son situaciones verdaderamente dramáticas y que obviamente... La persona que, que escapa, insisto en el término de escapar, deja todo abandonado. Incluso muchos de ellos eran pequeños comerciantes Bien, y tienen que dejar eh, sus tramos en mercados o sus, o sus actividades en, en muchos centros comerciales, tienen que dejarlas totalmente tiradas y venirse con el capital que ese día habían reunido de sus ventas. Eh, no es una situación que se puede planificar. La amenaza a la vida... Es algo que nos ubique intempestivamente en otro lugar de un momento a otro. Bien, vamos a hacer una nueva pausa para seguir con nuestro tema de hoy. Seguimos en miradas políticas conversando sobre nuestro tema de hoy, refugio y violencia por orientación sexual en Centroamérica puede enviarnos sus comentarios al Facebook de miradas políticas o llamar al 2511-1515, 15, aunque ya queda poquito tiempo. Bueno, hay otro comentario, dice aquí, una televidente nos indica que como persona no puede condenar a los demás personas. Sin embargo, Dios creó a Adán y a Eva como pareja de hombre y mujer y no indicó la posibilidad de mujer con mujer u hombre con hombre. Esta televidente quisiera escuchar su opinión respecto a este comentario. Bueno, tal vez empezar siempre con un asunto de realidad. Nosotros en Nicaragua hicimos una investigación que luego se hizo en, los, en el resto de países en Centroamérica, eh, donde preguntábamos la agenda de derechos para los grupos de diversidad sexual. La, es decir, las necesidades más sentidas. Y entre los cinco derechos más importantes hablaron del derecho a la espiritualidad. Es decir, y el derecho a la espiritualidad tiene que ver con la posibilidad de tener también espacios seguros y edificantes para profesar su fe, para profesar la creencia en un ser, en un ser superior y por supuesto la gran mayoría para profesar su cristianismo sin condena y en función de, del entendimiento de lo que para cada uno de nosotros. En nuestra en nuestro caso, muchos de los que trabajamos este tema somos cristianos y muchos de los muchachos eh, que participan en las actividades son católicos, otros no. Esto es, es, es diferente quizá en el resto de Centroamérica. Y decir que para nosotros lo, lo primero y lo más importante es este derecho que tenemos de, de considerarnos todos hermanos, de considerarnos todos construyendo comunidad, construyendo comunidad y como bien lo han dicho los líderes religiosos actuales, quién es quién para establecer a quién amar y a quién no amar, para nosotros no hay más cristiano que este principio de aceptación y de amor entre, entre seres humanos y estas diferencias que se quieren hacer eh, precisamente son para nosotros las diferencias que van contribuyendo a crear ciudadanos. De otra categoría, pero además de crear cristianos de un tipo y, y de otro. Me parece que por encima de cuestiones teológicas, lo más importante es esta práctica del, del, de la aceptación que se constituye al final en práctica de la, de la igualdad. Soy la América, nos va quedando poco tiempo. Ya hemos has señalado la importancia de visibilizar una situación que es real, que está como escondida o que no la hemos querido ver, pero está. Pero estando Casa Abierta en, en Costa Rica, a ver, ¿qué es lo que se esperaría eh, como país? ¿Qué es, se, ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué, qué esperaría Casa Abierta que, que mejore en nuestro país? En primer lugar, es necesario afinar todos estos mecanismos de información sobre las posibilidades de aplicación a refugio por orientación sexual. Afinar la información y afinar también las normas y protocolos para aplicación. Sabemos lo difícil. ¿A quién le correspondería eso, Esto es... le correspondería a las autoridades migratorias, a la Dirección General de Migración. Nosotros entendemos que es sumamente difícil para un funcionario costarricense entender el tipo de violencia del que viene un centroamericano cuando ustedes han tenido un país con una tradición eh, de paz y de otras formas de, de hostilidad que nunca es la que hemos vivido en Centroamérica. Por lo tanto. Cuando los tribunales migratorios, cuando las autoridades migratorias conocen de las historias de violencia, usualmente se pide un tipo de prueba muy difícil de acceder para los centroamericanos por el tipo de violencia que se vive. Es decir, hay que afinar los mecanismos, aterrizar los mecanismos de prueba de estas solicitudes y también entender la dimensión de cuando una persona sale con terror, con temor de su país. Y empieza un proceso de reasentamiento que implica desde un duelo, desde la pérdida de su familia. Y en esas condiciones, a veces de, de un terrible sentido de pérdida emocional, va a hacer la entrevista a migración y se generan una serie de realidades. Por lo tanto, los procedimientos tienen que considerar realidades jurídicas de prueba y realidades psicológicas también. Porque el país acoge de manera humana. Tenemos historias maravillosas de cómo en una comunidad acogen a un muchacho y empiezan a alimentarlo de manera espontánea y una señora de, la, de una soda lo, lo cobija y lo abriga, pero eso tiene que no puede ser que a la hora de llegar a la oficina se re, migratoria se reabren heridas, eso por un lado. No, ya no el, podemos continuar el, el, la el otro tema importante <laughs> es el tema de la salud verdad y okay. el tema de los derechos humanos básicos, salud, educación, que tendrían que estar accesibles. Bien. Muchas gracias, Sol América por toda la información que nos ha dado en este programa. Evidentemente, un tema de derechos humanos, ojalá que sea de mucha reflexión para ustedes televidentes y esperamos continuar en otro momento es. con esto. Muchas bueno, gracias. Muchas gracias.